PEGI 18. I'm gathering specialists for a mission. It's not going to be easy. The chances of surviving are slim. Brace for evasive maneuvers! Erudito, 2 de 15, desbloquea 15, vale. Códice actualizado, batalla de la ciudadela, el 2183. Estamos en el 85 entonces, ¿no? En el 2185, espérate que me lo apunte. Estamos en el 2185. A ver. Proyecto Lázaro, mira, 2185. Muy bien. Hostia, Shepard, ¿tienes 31 años? ¿Qué dices? Ya ves. No lo sabía. Tiene 31 tacos. Pues Shepard nació en el 54. 2154. Tienes 31 años, tía. Hostia. Qué curioso. Fíjate tú. Pues sí que has vivido para 31 tacos, ¿eh? Y has muerto y todo, tú. ¿Te has resucitado? Madre mía. ¿Que eres Jesucrista? ¿Eres Jesucrista? La hostia. Ah, espera, puedo hablar con este. No me da cuenta, Jacob, tío. I wouldn't keep the elusive man waiting. Que se joda el hombre ilusorio. Es de Cerberus. Yo me cago en Cerberus. The elusive man is waiting for you in the other room. Joder, me cago en la hostia. Mira que os cuesta hablar con la gente, ¿eh? Míralos, míralos. Ahí, ahí, tocando cosas. Mira que les cuesta. Con lo fácil que es hablar con la gente aquí y contarle las cosas de uno. Ya, los modelos están muy currados, ¿eh? ¡Coño! ¿Qué es esto? Vale, es un círculo en el suelo. Hasta ahí llego, ¿vale? Pero qué... ¡Ah! ¡Espérate! ¿Es un simulador? ¿Holograma? ¡Bingo! ¡Sí que no estás aquí, cabrón! Commander Shepard. Señor ilusorio. Elusive man. I thought we'd be meeting face to face. Yo también. Unnecessary precaution. Not unusual for people who know what you and I know. Tú no me conoces, capullo. You might be the reason I'm still alive, but that doesn't mean I trust you. You need to put your personal feelings aside. Humanity is up against the greatest threat of our brief existence. The Reapers. Good to see you, man. Hostia, ¿cómo se parece el hombre ilusorio? Se parece mogollón a... Ay, ¿cómo se llama este hombre? Al actor. Ah, coño, al padre de los Sims, joder. Parece mogollón. No eres mi amigo, capullo. El Charlie no. No me acuerdo el nombre del padre. You and I are on the same side. We just have different methods. Cut to the chase. What are the Reapers doing that made you decide to bring me back? Eso, eso. Y devuélveme el dinero ya de paso. No one wants to admit it, but humanity is under attack. While you've been sleeping, entire colonies have been disappearing. Human colonies. We believe it's someone working for the Reapers, just as Saren and the Geth aided Sovereign. You've seen it yourself. You bested all of them. That's just one reason we chose you. Cerberus. Fighting a war doesn't seem like Cerberus. Why are you involved? We're committed to the advancement and preservation of humanity. If the Reapers are targeting us, trying to wipe us out, Cerberus will stop them. If we wait for politicians or the Alliance to act, no more human colonies will be left. Sovereign was trying to harvest all life in the galaxy. Why would the Reapers target a few human colonies?
Hundreds of thousands of colonists have vanished. I'd say that fits the definition of harvesting. Nobody's paying attention because it's random, and the attacks occur in remote locations. I don't know why they've suddenly targeted humanity. Maybe you got their attention when you killed one of them. Ya habíamos de hacer Verus, ¿no? ¿Me ha cambiado el orden? ¿Abducciones? ¿Cambia el orden? ¿Por qué? If this is a threat against humanity, you need to mobilize the Alliance. They suffered substantial losses fighting Sovereign. They're rebuilding, still stretched too thin to waste resources verifying the Reaper threat. Blaming the abductions on mercs and pirates is easier and more convenient. Cambia el orden. ¿Por qué yo? You could have trained an entire army for what you spent to bring me back. You're unique, not just in ability or what you've experienced, but in what you represent. Por lo que representas. You stood for humanity at a key moment. You're more than a soldier. You're a symbol. Ah, claro. And I don't know if the Reapers understand. Propaganda. But you killed one. They have to respect that. Vale. Puede que te crea. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Vamos, va, dale duro. Va, puede que te crea. Yo no le creo, sinceramente. Yo no le creo. Es Cerberus y lo que hacen es crear armas. Y ya está. Cerberus crea armas. Más nada. If what you say is true, if the Reapers are behind this, I'd consider helping you. I'd be disappointed if you accepted any of this without seeing for yourself. I have a shuttle ready to take you to Freedom's Progress, the latest colony. Progreso de la Libertad. Una colonia. Hostia. Miranda and Jacob will brief you. Espera, espera, que me apunte eso. No sigas hablando. Quieto parado. Espérate. Progreso de la Libertad, ¿no? A ver, me voy a apuntar aquí mismo. De la Libertad. Vale, Miranda y Jacob te informan. Debo fiarme de ellos. Hostia, vamos a ver. Fiarme. No tienes que fiarte de nadie, Separ. Eres gilipollas. Fiarme de ellos. Jacob, sí, sí, es un tío súper enrollado, Jacob. Un poquito de por favor. Pero qué mal calas a la gente. Qué mal lo haces. Jacob's a soldier, one of the best. He's never fully trusted me. But he's always been honest about it. You'll be just fine with them. Tengo otra opción. ¿Qué esperas? Encontraré la prueba. Tengo otra opción. Is this a volunteer job or am I being volunteered? You always have a choice, Shepard. If you don't find the evidence we're both looking for, we can part ways. But first, go to Freedom's Progress. Find any clues you can. Who's abducting the colonies? Do they have any connection to the Reapers? I brought you back. It's up to you to do the rest. Sí, sí, me has devuelto a la vida, pero con mis 2 millones. Devuélveme el dinero, hijo puta. Ah, hostia. Logro. Erudito. Erudito. Experiencia, 1000 puntacos. Diario actualizado. Sí, sí, pero no me devuelve el dinero, hijo de puta. Vale, planetas y lugares. Progreso Libertad. La colonia Progreso Libertad. Esto sí que lo leo, porque esto es algo ya nuevo del 2 y esto sí que hay que leerlo. Colonia Progreso de la Libertad. Espera, voy a quitar los auriculares porque me está rayando la cabeza. La colonia Progreso de la Libertad era el típico asentamiento de la Alianza, pero a raíz de su aislamiento total y de su aparente destrucción, atrae la ansiedad y el miedo a la comunidad galáctica humana. Ah, vale, es con el derecho, vale. El corte de las comunicaciones se produjo después del refuerzo del pequeño contingente militar de la colonia, dotado de mecas y drones de seguridad con componentes torretas de láseres Guardian. Vale, quería explicar algo sobre Guardian. Los colonos se quejaron de los excesos en el presupuesto, de los retrasos, del ruido y del daño causado al medio ambiente. También temían que sus vecinos consideraran que el sistema defendido fuera una provocación. Dichos miedos tal vez fueran fundados. Las autoridades siguen sin explicar el corte de las comunicaciones y alimentan los rumores de epidemias, desastres naturales o un suicidio en masa sectario.
la ubicación de la zona sin importancia estratégica, la colonia Progreso de la Libertad ofrecía a sus residentes espectaculares arcos iris, frondosos pantanos y un asentamiento agrícola y turístico a la altura de cualquier otra colonia de la Alianza. Tenemos organizaciones, el hombre ilusorio. Tío es atractivo. Le quedan muy bien las canas y los ojos molan mogollón. Un solitario magnate que se hace llamar hombre ilusorio es un nacionalista humano empeñado en fomentar los intereses de la humanidad. Vamos, que este es el Vox del universo más afecto. Le cueste lo que le cueste a los humanos. El Consejo de la Ciudadela lo considera un fanático que supone una grave amenaza con la seguridad de Galaxia. Vale. El hombre ilusorio, en el mejor de los casos, es un inconformista misterioso que dirige la red Cerberus. Cerberus, llamada por investigadores el Imperio Ilusorio, es un conglomerado imposible de localizar de agencias de inteligencia privadas, laboratorios de biótica, equipos de investigación de científicos e ingenieros y tapaderas lucrativas. Sí, no, sí, ya los conocimos en el primero, que es eso, eran todo armas. Trabajaban con armas, manipulación genética, armas, etc. Tachada de organización terrorista y sediciosa por las autoridades, Cerberus es la única organización humana, además del partido de Terma Firma, del partido Terma Firma, esto que es. Espera, esto me lo voy a apuntar. Terra Firma. Estos no son de los de la Liga de Uno, ¿no? No, por la Liga de Uno creo que está asociado con los Asari. Terra Firma. Hostia. Me lo voy a apuntar aquí junto con el Corredor Sombrío. Terra Firma. Terra Firma. Vale. Que es lo bastante fuerte para abochornar o incluso amenazar al Consejo y a sus representantes humanos. Mira, alienígenas, joder, macho. Será por... Madre mía, tú. Madre mía. Naves, bla, bla... Ah, mira, armas Guardian. Se consiste en varias torretas. Ah, el láser. Vale, vale, vale. Los relés, tal... todo esto está leído. Planetas y lugares. Birma, mira, esta, o sea, también... Ailos. Esto está visto del primero. Tecnologías, comunicaciones, tal... Drones. Las IAs. IV, inteligencia virtual, IAS, inteligencia artificial, vale. Vale, planetas, vehículos. Vale, Barren. Está, sí, sí, tenemos todo lo del primero, ¿eh? Está todo, 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 todo. Todo del primero. Esto lo he dicho, eso paso de leerlo, porque eso ya lo leímos todo en el primer juego, ¿sabes? Paso de volver a leerlo. Así de claro, es que teniéndolo subido, tío, paso. Vale, vale, vale. Pues nada, pues... Me he puesto otra vez los auriculares, pelotón. Ok, Shepard. ¡No tenemos! ¿Por qué no tenemos, tío? No tenemos... Joder, tío, no... ¿Por qué? Si lo subo a nivel 2. Salud 10%, tiempo de carga menos 10. Vale, me pongo 2. Pero, no... Joder, tío. Tenemos muy pocas habilidades comparado con el primero, ¿eh? Diario, vale. Prólogo despertar, vale. Investiga sobre los colonos desaparecidos. En la ciudad de Atraque te espera una nave para llevarte al progreso de... La ciudad no, la cubierta. Para llevarte al progreso de la libertad. Joder, qué mal leo, tío. Me lo invento todo. Espera, que no has leído esto. Progreso de la libertad. Todos los colonos de Progreso de la Libertad se han esfumado misteriosamente. El hombre ilusorio le gustaría que un equipo investigase las desapariciones. Vale, investiga la colonia, busca pistas que indiquen que les ha podido pasar a los colonos desaparecidos. Y secundarias no tengo nada, ¿no? Vale, va. Vamos. Vamos para allá, Shepard. Vale, pues Miranda, nena. The elusive man is very impressed with you. I'm eager to see if you can live up to his expectations on this mission. Gracias por resucitarme, no olvides quién va. ¿Va en serio? No somos amigas, y de puta. Pareces celosa. Haré lo que pueda. Gracias por resucitarme. I can't have anyone disobeying my commands when we get there. I know who I report to. As long as you don't do anything to betray Cerberus, I'll follow your orders. Muy bien, gracias por resucitarme. Es su trabajo, Shepard, no tienes que agradecerle nada.
mucha gente que se jode la vida en esta estación ya. No hay por qué ser enemigos. We have to work together here. Your attitude isn't helping anything. I have the utmost respect for your abilities, Shepard. It's your motivations that concern me. Madre mía, pedazo palas que me llevas, ¿no, coneja? Only time will tell if you prove to be an asset or a liability to our cause. A ver, misión actual. What can you tell me about this colony we're going to? Freedom's Progress. It's a typical human settlement in the Terminus systems. They had a small military force for protection supplemented by mechs and security drones. Vamos, que vamos a tener que pegarnos con muchos mechas. Completely unremarkable until the disappearance. Any thoughts? Que encontraremos muchos mechas y tíos como un mala leche. Ah, vale. Yo no me esperaba eso. Vale, proyecto Lázaro. I'd like to know more about the Lazarus project from the person in charge. I wasn't in charge. The elusive man was. If I was running the show, would have done a few things differently. Como ejemplo, to start, I would have implanted you with some type of control chip. But the elusive man wouldn't allow it. He was afraid it might. ¡Hala! Me querías controlar el cerebro, qué hija puta. He wouldn't let us do anything that might limit your potential in any way. Menos mal que estaba él al cargo, sí. Menos mal, qué cabrona. Can't say I like the idea of being brought back to life with a control chip in my brain. The elusive man is taking an incredible risk with you. I just hope his gamble pays. Joder, no sé, al final me va a caer bien el hombre ilusorio y todo. Miranda, háblame de ti. Cuéntame tus cosas. Tell me a little about yourself. Worried about my qualifications? I can crush a mech with my biotics or shoot its head off at 100 yards. Joder. Take your pick. Vale, no hay que meterse con ella. ¿Algo más en el currículum? I was trying to get to know you as a human being. I'm not looking for a friend, Shepard. Stay focused on the mission. Pero chica, qué fría que eres, de verdad. Lugar de entrenamiento. Did you and Jacob serve together in the Alliance? No. The elusive man recognized my potential and recruited me at a young age. How old were you? Old enough to know this is what I wanted. Vale, vamos que... ¿Qué tenías? 17, 16 años, 18. Ahora no tendrás muchos más. Bueno, serás de la... ¿Qué sé? Eres veinteañera, ¿eh? Tendrás veintipocos. No llegarás a 30. Así que... lugar de entrenamiento, investigar... Vamos a... Ten por culo. We've got an assignment. We can talk about it or we can do it. Vale, códice actualizado. ¿Otra vez? Las 12 virtud. Se ha actualizado otra vez el códice, ¿eh? Joder, macho, no para de actualizarse esta mierda. No, esto no se ha actualizado. Secundario. Voy a marcar como todo leído. Sí. Y así, todo lo que vaya saliendo nuevo lo voy leyendo. Vale. ¡Chato! ¡Jacobo! ¡Vámonos! I'm glad the elusive man convinced you to join us, Commander. Esos colonos necesitan ayuda. I just want to find out what happened to y siempre, siempre está ahí para ayudar. I still don't trust Cerberus. Porque es la chica buena. Noted. Do you trust me, Commander? Sí, no estoy muy segura. No, eres un pringao. Sí. You're a good man, Jacob. But you might be working for the wrong people. Maybe. But I thought the same when I was with the Alliance. That's why I'm here now. No te voy a negar que la Alianza y el Consejo, la verdad es que en ocasiones te quedas. Joder, macho, ojalá viniera alguien y os mataran a todos. Pero bueno. Misión actual. Do you know anything about this colony we're going to? It's called Freedom's Progress. Don't know much else. I guess we'll find out when we get there. Jacob y la Alianza. Cuéntame tu vida. You served in the Alliance. 5 years in total. Stationed all over the galaxy. Even spent a couple of years as a Corsair. ¿Corsario? ¿Eras un pirata? ¡Hala! Vale, 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 vale. I've never heard of the Corsairs. It was an Alliance initiative. They hired independent starship captains and used them for missions that fell outside official Alliance jurisdiction. Technically, we weren't part of the Alliance. If we ever got caught, they could disavow any knowledge of us. We were supposed to be free from restrictions and rules. But there was still enough red tape to sink a cruiser. I finally just gave up. Qué curioso. Vale, 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 mira. Corsarios, qué curioso, eh. Jacob se une a Cerberus. Why did you join Cerberus? I guess I just got tired of never making a difference. So much of what we did in the Alliance seemed pointless. I thought things would change after the attack on the Citadel. Humanity was finally invited to join the Council, but nothing changed. Politics, bureaucracy, same bullshit, different leaders. Sí, es verdad, es siempre la misma mierda, lo que pasa que con diferente tonalidad, pero es la misma mierda. We just go and find out. That's all for now. Yes, ma'am. Cuatro virtudes, vale.
Pues nada, pues ahora qué, vámonos, ¿no? Hola, ¿esto qué es? Armario de armadura, ¿qué dices? Aspecto informal. ¡Hala! ¡Cómo mola! Que puedes elegir los. Joder, esto. ¡Oh! ¡Cómo mola, ¿no? Sí, esto es muy almirante, esto no me gusta. Me gusta más el traje de faena. Bueno, aunque este también mola. Pasa que este es el que lleva la doctora. No, me quedo con el informal. Vale. Armadura. Tipo. Claro, como no me ha querido activar el Cerbero, no tengo los DLCs. Si no, tendría dicho por 800 armaduras, ¿no? Imagino. Casco. Sí. Cerrado. Hostia, hombre. No me jodas. Tanto. Pecho. Hombros. Brazos. No me deje cambiar nada, tío. Material. Bueno, menos mal. Por lo menos eso me deja, ¿eh? ¿Mate o con pequeños brillos? Hombre, sí parece más fibra de carbono, lo dejo así. Color. ¡Oh, sí! ¡Colores! ¡Ay, Rosita! ¡Ay, Rosita! ¡Ay, Rosita! Que acaba siendo Rosita, Shepard. ¡Ay, naranja! No me jodas. Amarillo. Oye, pues amarillo mola, ¿eh? Amarillo mola. Pareces un muñeco de estos de prueba. De la BMW, pero mola, ¿eh? Verde también, tío. Verde. ¡Oh, verde! ¡Qué guapo! Mola. Negro. Caca. Blanco, tío, lo voy a poner blanco. Esto es un blanco rosado, ¿no? Blanco radiactivo, color hueso. A ver, cambiando el material a lo mejor. Claro, blanco a lo mejor. ¿Así? ¿Brillante? Sí. Así con ese pequeño subtono rosa me mola, ¿eh? Sí, por dejarlo así. Color. Ah, hostia, vale. Eso naranja, tío. Naranja, ¿no? Sí, me he pasado. Joder, se va un poquito, ¿eh? Así, naranja. Patrón. Hostia, qué. ¡Hala! ¿Qué dices? ¡Qué guapo, tío! Oye, pues mola. Pasa que, claro, patrón, color del patrón, naranja, a juego con todo, ¿sabes? No es el mismo que el otro, ¿verdad? No es el mismo. Vale, este es oscuro, este es el claro. Este sería el claro. Se lo pongo oscuro, mejor oscuro, ¿no? Este se lo dejo claro para que se vea mejor. Ah, mola el patrón, ¿eh? Está guapo. No, mi meta no. Mola el patrón, la verdad. Pasa, claro, le quitas el del casco para ponérselo en la parte del torso y las piernas. Oye, pues sí. Aplicar. Me mola, tío. Mola mazo, tío. Me mola. Pasa, claro, el casco no. El casco dentro en interiores no, tío. Claro, eso era para. Vale. Lo dejamos así. Vale, ya está. Pues sí, me mola. No le queda mal, ¿eh? No le queda mal, tío. Me mola. Me mola, sí, señor. Ok, Shepard, come on. No hay nada más que cotillear por aquí. ¿Tengo mapa? No. Es donde hemos ido a hablar con el pringao este. Se ha lavado, vamos. ¿Ya se ha cansado, Shepard? Joder, nena. ¿Qué es esto? Misión completada. Subida de nivel. Resumen de la misión. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Hostia, esto ya no me molaba. Eso que te salgan resultados estadísticas de la misión no me mola, ¿eh? Vale, a ver, subida de nivel.
Experiencia ganada, 1000 puntos, puntos de pelotón ganados, 2. Resumen de misión, Shepard escapó del ataque con facilidad, junto con los operativos Taylor y Lawson. Instalación destruida por control remoto. Los equipos de Chetarra se aseguran de que no hay datos incriminatorios. Recomendación de Miranda, estoy ejecutando los barridos de seguridad en todas las celdas para asegurar que Wilson no era nuestro único infiltrado. Independientemente del coste, el proyecto Lázaro fue un éxito. Shepard ha vuelto. Bonificaciones de importación. Has recibido siguientes bonificaciones por importar un personaje de nivel 48 Mass Effect 2. 1000 puntos de experiencia. Comienza el nivel 2. Créditos 20.000. 2.500 elemento 0. 2.500, bueno, materiales, minerales. Virtud 190. Rebeldía 3. Vale, bonificación de importación. Recibido 100.000 créditos adicionales por importar tu personaje de Mass Effect. ¿Y los 2 millones dónde están? ¿Dónde están mis 2 millones? Que yo tenía casi 3 millones. ¿Dónde están? Se os ha quedado este, el de que estáis sentado, ese hijo puta, se os ha quedado. Lanzagranadas. Este lanzagranadas de disparo rápido es el favorito de los mercenarios Volca de la manada sangrienta. ¿Volcha? Ah, ¿era este el hijo de puta con el que nos enfrentamos en el enemigo que debes escapar? Es que, hostia, lo del Volcha me ha sonado. Lo tengo por aquí apuntado, ¿puede ser? Me suena, ¿eh? Lo de los Volcha me suena. No lo encuentro. Joder. No lo encuentro, pero me suena mogollón, ¿eh? Me suena mogollón. Lo de los Borcha. Vale, y es capaz de derribar a varios enemigos con un disparo preciso. Es eficaz contra armaduras, escudos y barreras bióticas. Muy bien. Financiación de Cerberus, 3.750 créditos. Encontrados 1.875 créditos ganados, en total 5.625. Cerrar el informe. Aparece en rojo la barra de salud del enemigo. De no ser así, es que inmune a tus ataques especiales, tales como atraviesan sus defensas. Vamos, que tiene escudo, ¿no? Una navecita ahí aterrizando. We should be there shortly, Shepard. The elusive man put us under your command. Do you have any orders? Investigar otras colonias. Nothing. No signs of attack, no corpses, not even a trace of unusual genetic material to give us a clue. They just disappear. We've got no target to go after. Autoridad Shepard. Are you sure you'll be comfortable following my orders? We didn't bring you back from the dead just to second guess you, Commander. If the elusive man says you're in charge, you're in charge. Así me gusta. Tú me caes muy bien, tío. Jacobo, tú eres la polla. Posibilidades de éxito. Jacobo, no sé por qué se va a quedar con nosotros hasta el final del juego, ¿eh? What makes you think this investigation will turn up anything new? At other colonies, official investigators got there first. Sometimes looters or salvage teams as well. We're hoping to be the first ones there this time. Maybe find clues before somebody else disturbs the scene. Alguien podría estar vivo. Our first priority is to look for survivors. That's survivors. No one was left at the other colonies. They were completely deserted. Be nice to find somebody. Anything's better than another ghost. Oh. ¿Qué sitio más frío? Hostia, qué poligonal es eso, tío. Puto cubo gigante. Hay cosas que las veo y digo, eso no lo han trabajado nada. Y hay otras cosas que digo, hostia, eso está súper trabajado. Más dos de virtud. Vale, totalmente equipado, nuevas armas. Cerbero suministra armas adicionales. Vale, pelotón. Armas, ¿cómo va el equipo? Pistolas, ellos con fusiles, ellos afinidad de armas, pues las que quieran usar, tío. Yo de coño sé qué afinidad de armas llevan. A ver, pero guarda el hierro, Shepard. Sí, sí, ya me he dado cuenta que está despejado, hombre de Dios. Si ya le he dicho a Miranda que esto está desértico. En la puerta, me lo está indicando. Puerta. Vale, va, tendremos que avanzar. ¡Qué oscurete! Ah, hombre, gracias, ¿eh? Looks like everyone just got up and left right in the middle of dinner. Sí, sí, parece que se han ido con prisas, ¿eh? Aquí no hay nada, ¿no? Puerta. Aquí no hay nada. Parece que hemos evitado más
siniestra, más, ¿no? De tensión. Estoy poniendo nervioso. ¿Para dónde están los malos? Vamos a ponernos a pegar tiros. Strange. No bodies, no structural damage, no signs of battle. Vale, has dicho tú que los abducen, ¿no? Que se los llevan y desaparecen y esas cosas. Entonces, ¿qué esperas? Miranda, ¿qué esperas? Ese ya lo que nos dice, que desaparecen los cuerpos, que desaparece la gente, que tal, que cual, y ahora se sorprende de que, oh, qué raro, no hay cuerpos, no hay gente, no hay daños estructurales, oh, qué raro. Ey. Hostia, chatarra, hostia, son 1000 pavos, ¿eh? La hostia puta, tú la chatarra lo que cunde en este juego. Me voy a hacer chatarrero, oiga. Vamos a dejarnos la misión. Vamos a montarnos una chatarrería. Pulsa mayúscula izquierdo para mostrar la dirección. Yo lo tengo analógico. Por allí, objetivo. Bueno, realmente me sirve los dos analógicos si los aprieto. Hostia, ¿qué es eso? Mecas de mierda. Vale, pero es que no tiene nada que ver. Vale, si me pongo ahí, ese me aquí brilla. ¡Voy! ¡Voy, voy, voy! Mira, me habéis leído la mente, iba a hacer lo mismo. Iba a hacer lo mismo, tío. Vale, pues este... ¿Esto está activo? No, ¿verdad? No. Vale, pues yo voy a tirarle... Bueno, ¡de buenas, coño! Está cargando. Sin escudo, sin escudo. No sé, para cuidado. Hostia, me revientan, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Claro, esto es otra cosa. Claro, claro, claro. Recargando. A ver, Miranda. Espera, no puedo. Tú ahí. Pero Miranda, te lo juro, de verdad, ¿eh? Nena, por favor. Te lo juro, ¿eh? Por favor. Joder, Miranda, te lo juro, ¿eh? ¿Por qué cambias de arma, Shepard? Vale, cuidado con el escudo, ¿eh? Encima es que fallas, cabrón. Pero ¿por qué no sale, tío? Ya está, ya se muera. Toma por culo. Miranda, ¿te levantas? ¿O esto no es como en el 1 que cuando acaba el combate se levanta el personaje solo? Yo, cuidado. Eso no le afecta al cabrón. No, por lo menos ha quedado parado. Pero eso sí que le afecta. Vale, vale. Hostia, es que... Vale, ahora ya está. Es que no tiene nada que ver esto, ¿eh? Ha cambiado mogollón esto, tío. Qué chungo está, nano. Códice, a ver. Tecnologías. Biótica, amplificaciones bióticos. Y esto no hace falta leerlo. Mecas de seguridad, vale. Vale, sí, bueno, esto es como lo que estaba en la ciudadela, ¿no? Nada más, ¿no? Uf, qué chungo, tío. Qué chungo, nano. Madre mía, su puta madre. Vamos a flipar aquí, ¿eh? Te lo digo yo.
Nos van a inflar aquí a hostias. Que va a dar miedo. He pillado la pasta, sí. Madre mía. Primer contacto. Qué paliza. Qué paliza, tío. Claro, no quiero sacar el lanzagranadas nada más empezar porque, coño, te quedas. No puedes hacer frente a cuatro perros y a dos máquinas. Pues lo tienes jodido, ¿eh? No puedes hacer frente a cuatro mechas de mierda. Oh, me dije, menos mal. Vale, esto era para el pirateo, ¿no? Ahí está. Ya está, ¿no? Vale, perfecto. 2000 pavatos. ¡Eh, hombre! Aquí uno se va a hacer rico, te lo digo yo. Eso sí, espero que no me haga lo mismo con el 3, ¿eh? Luego me deje sin un puto duro, tío. Hostia, el puto perro, coño, cabrón. Ahí, a ese, tienes que pegar a ese. Meter el empujón. Recarga. Sí, a ti sigue. ¡Adiós, explicado! Se ha muerto, ¿no? Se ha muerto, ¿no? Se ha quedado por ahí, el hijo de puta. ¡Adiós, pringao! ¡Qué chungo! ¡Qué chungo está esto, tío! ¡Oh, loco! ¡Qué chungo está esto! Me gusta. ¡Hostia, mira! ¿Qué hacen estos aquí? ¡Tali! ¿Qué haces tú aquí? ¡Shepard! I'm not taking any chances with Cerberus operatives. Hola, pero ¿qué hacen estos aquí? ¿Qué hacen los curianos aquí? Qué fuerte, ¿no? ¡Hola! ¡Qué duro, tío! Me he quedado con la boca. Madre mía. No, no quiero que me apunten, pringao. No, no. Demostraré que soy yo. Remember when I gave you that Geth data tally? Did it help you complete your pilgrimage? Yes, it did. Praza, weapons down. This is definitely Commander Shepard. Hostia, qué guapo el traje de Tali, tío. Está brutal, nano. No. Maybe we should ask. No tuve elección, no trabajo para ellos. No tuve elección, hija. Es lo que me toca. Me han reconstruido y me han robado 2 millones de euros. Fíjate tú qué cosas. Hombre, claro que no, me los han mangado. Los estoy diciendo que me han mangado 2 millones. Así no bien invertido. Sí, pero es mío. Es un joven llamado Vetor. Estaba aquí en el peregrinaje. ¿Por qué vino aquí Vetor? Isn't that a little strange? A Quarian visiting a remote human colony? Quarians can choose where they go on pilgrimage. Vetor liked the idea of helping a small settlement. He was always nervous in crowds. Es introvertido. Combine that with damage to his suit CO2 scrubbers and an infection from an open air exposure, and he's likely delirious. When he saw us landing, he hid in a warehouse on the far side of town. ¿Qué dices? ¿Es uno de ese hijo de vosotros, uno de los vuestros? Madre mía, tío. ¿Qué sois unos hijos de puta? ¿La hacéis bullying y por eso os tiene miedo o qué? Vale. Deberíamos unir fuerzas. Vitor is the only one who can tell us what happened here. We should work together to find him. Good idea. You'll need two teams to get past the drones anyway. Now we're working with Cerberus? No, Praza, you're working for me. Tú trabajas para mí, capullo. Hostia, Tali, ¿no? Vaya pareo varios, está sacando la cabrona. We'll circle around the far side and draw off some of the drones to clear you a path. Hostia, Tali ha cambiado mogollón, ¿eh? Claro, en el primero Tali es una inocente curiana que está haciendo su peregrinaje, tal, está descubriendo el mundo, ¿no? Entre comillas, por así decirlo, más allá de la flota. Claro, y aquí la tía ya tiene un par de ovarios, tiene un comando a su cargo, tal. Y claro, volvió a la flota, pues, con algo que presentarle a su padre, que era un almirante de la flota y no sé qué más, ¿vale? Entonces, claro, la tía ahora no es una jovenzuela cualquiera, la tía tiene un par de ovarios, ¿sabes? Es muy mujer, ella, ¿eh? Es muy curiana.
¿Por qué odias a Cerberus? Porque son unos hijos de puta. Your people really don't like Cerberus. What did I miss? They killed our people, infiltrated ¿Qué dices en la flotilla? ¿Qué dices? That's not how I'd have explained it exactly. It was nothing personal. We can argue over who killed who later. Right now we've got a job. Hijos de puta, ¿no? Agreed. We work together to get to Vitor. Vale, de acuerdo, trabajemos juntos para llegar hasta evento. Pero si lo he propuesto yo. Porque ahora queda como que es ella la que... ¡Oh, mira, qué genial idea he tenido! ¡Vamos a trabajar en equipo! Olvídalo, no me da la gana. Pues venga, va, vámonos. Make sure to keep in radio contact. Will do. Good luck, Shepard. Whatever happens, it's good to have you back. Joder, ¿no? Madre mía. ¿Qué coño ha pasado aquí desde que nos hemos ausentado? Progreso de libertad. Encuentra a Beator. Ábrete paso entre los mechas hasta llegar con Beator al otro lado de la colonia. Vale. Pues voy a guardar. Porque me van a matar fijo. Hostia, qué difícil está esto. Más 11 de virtud. Sí, sí, pero hostia, qué difícil está esto. Eso de que te acerques y se activen las pantallas mola mogollón, tío. Tengo miedo. Son torretas. Torretas, ¿eh? Tengo miedo, la verdad. Fuera de coñas. De un tiro me quitan el escudo, tío. Ahí tenemos una caja. Vale, no hay nada. Menos mal. ¿Dónde? ¡Hostia! ¡Buena, cabrón! Sí, sí, es down, pero yo no tengo. Me queda sin munición. Me cago en la hostia. C con C, ¿no? Sí. ¡Hala! 2000 pavazos. Prefiero munición, ¿eh? Si me das munición, lo agradecería. Joder, la verdad es que nos podrían haber... El señor ilusorio este nos podría haber dado munición, ¿eh? Me cagué en la hostia, tío, que he venido pelado. Joder, nano. ¡Hostia! ¡Misilago! ¿Qué es eso? Madre mía, aquí, aquí. Moving to point. Aquí, ya. Negro, ¿dónde estás? Aquí, joder. Ya para adentro. Ah, vale, tú eres. Venga, 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 venga. Madre mía. Está muy mal el asunto, ¿eh? Understood. Espera, 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 espera. Going now. On my way. Voy a intentar cruzar, ¿vale? ¡Corre, loca! Joder. Vale, recarga escudo, recarga escudo. Bueno, hostia, ¿y esto? ¡Ah! 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 Solo 24. Mira tu arma ahí en esa, en serio. Madre mía. Claro, es que, ¿para qué sales? ¿Para qué sales? ¿Quién te ha mandado salir? Si es que ahí está la historia. ¿Quién nos ha mandado salir? Vale, tú usa esto. ¿Hay otra que no veo? Eso de ahí, coño.
shield! Easy enough. Move! Buah, 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 buah. Recarga, recarga. Está muy mal el asunto, ¿eh? Hacen mucho daño, tío. Y tengo muy poco escudo. Ya está. Me cago en la puta, están desertando. La madre que parió a los curianos de mierda. Me cago en la hostia, han traicionado a Tali, tío. Desgraciados. ¿Por dónde es? Porque no había nada más, ¿no? Solo estaba el Medigel y poco más. Joder, tío, qué hostias que pegan, nano. Qué hostias que pegan, tío. Cuidado, chicos. Vamos muy jodidos. Por cierto, esta arma está cargada. Sí. Complicado, ¿eh? Muy complicado. Ni nada. Creo que encima... ¿Ves? Aquí sí que sale. Pero es que... Luego, según qué coberturas, no sale. Mira, aquí, por ejemplo, no sale. ¿Ves? Aquí no sale. Aquí le das y no sale, tío. Debería de salir, joder, de la cobertura de apuntar. ¿Ves? Incluso dándole al de disparar, no sale, tío. Eso no me gusta, tío. Si es una cobertura, déjame disparar. Es como... Aquí sí que me deja, ¿ves? Pero el otro no, tío. Estamos muy vendidos, ¿eh? Muy, muy vendidos. Espera, estoy por guardar aquí porque seguro que me van a pegar una hostia. Me van a darme un viaje... Nada, un viaje, madre mía, qué viaje que me va a dar. Joder. Espera, que me concentre, coño. Lo he hecho una mierda. A ver, espérate, vamos a ponernos esta. A ver, haz algo. Ahí estamos, muy bien, muy bien. ¡Vamos, Tim! ¡Reviéntale las pilas del trasto de mierda! ¿Cohetes? ¿Va en serio? Hijo de puta. Hostia, es que la única habilidad que hace algo es la de esta mujer, ¿eh? A ver, bueno. Si le hace algo, pero digo. Vale. Vale, pétalo. Ahí. Dispararle, coño, dispararle. They did want to get to Vito first. Get your squad into cover, and I'll open the loading bay doors. We'll take cover by the doors. Shepard, you take point. Vale, cojonudo. Ahora es cuando me explica lo de las órdenes, ¿no? Ahora. Ahora. Su puta madre, eso lo necesitaba antes. Take point, Shepard. We'll cover the door. Espera, no me estreses. Déjame respirar, ¿eh? Que aquí los combates se sienten, ¿eh? Los combates se sienten. Que uno de Medigel... Vale, ya tengo tres. Solo levantar a dos compañeros. Vale. ¿Aquí hay algo? No. Hostia, es un putadón, ¿eh? Jodidísimo esto. Qué locura, tío. Que no os pongáis pesados, coño, que ya voy. Joder, vale, toma, tú ahí, tú allí. ¡Hala, la mierda! Hostia, pesadilla, los niños, ¿eh? Toca huevos que sois. Que ya me he enterado, coño. Vais a morir por capullos. Eso pasa por no hacerle caso a Tali. Ahora, muere perra.
Dios. Se hace mal, me cae, ¿eh? Eso es ensañamiento, ¿eh? Vamos a ver. Estamos en guerra, pero tampoco es para eso. Madre mía. Those Quarians never stood a chance. This is gonna be one tough son of a bitch to take down. ¿Cómo reviento yo esa mierda? A ver, espera, déjame pensar, déjame pensar. Vale, eso lo podemos hacer volar con la habilidad explosiva de Miranda, vale. Pero a ver, ¿cómo estaban las armas? Este arma lo que precisa. Eficaz contra armaduras, pero débil contra escudos y barreras bióticas. Sí, tenemos que mantener con esta. Tenemos que utilizar el M3. Vale, yo tengo esto, que es eficaz contra armaduras y escudos de barreras bióticas. Contra armaduras, ¿eh? Es eficaz contra armaduras. Escudos y barreras bióticas, o sea. Tengo que usar del bullet cannon, ¿no? Vale. Vamos, nenes. Cabrón. Vamos, 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 vamos. Pero acércate, ¿eh? ¡Hostia! ¿Eso qué es? Así no se trata la gente, cabrón. Sí, sí, vosotros dispararle. Joder, tío. Joder, puta, ¿sabes? Vale, hombre, cojonudo. Pues nada, solo me queda esto. Joder, puta. ¡Wow, wow, 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 wow! No asomes la cara, que te revientan, sepan. Anda. Joder. Ahora estamos con la armadura, ¿eh? Miranda. ¡Sin salud! ¡Vamos, vamos! ¡Que esta mierda ya cae! ¡Qué suerte que he tenido, no, no! De que está mirando aquí, ¿sabes? Ya está, la mierda al mecha. ¡Joder, puta, cabrón! Porque hemos tenido la suerte que al meterme dentro le hemos pillado un puntito, ¿eh? Si no, el tío me destroza. Porque si no hubiera sido reventarlo con esto, ¿eh? Con los bidones. Habría sido reventarlo con los bidones. Madre mía, qué cabrón. Su puta madre. Mira, todos muertos. Malditos curianos, ¿seis tontos de los cojones? Caja frágil. Vale. ¿Por dónde? ¿Por allí? Vale, entonces por ahí no voy a ir. Mira, munición. Cojonudo, tío. Joder, qué grande, ¿no? Vale, cambiando de arma. 21. Uf, dan muy poca munición, ¿eh? Dan muy poca munición. Me tengo que subir los poderes bióticos, tío, para usar mucha biótica, porque aquí la munición es muy escasa. Ah, mira, Tali. Bueno, tío, vamos a hablar con Tali, ¿no? A ver, venga, va, métete. Munición. Joder. Menudo escuadrón que tienes a tu cargo, ¿no, Tali? ¿Tú ves? A eso es Medigel. This is your chance to go find Vitor while I tend to the wounded Shepherd. Vale. Vale, vale, vale. ¿Cuánto me dije que puedo equipar? Máximo de 3, ¿no? Cambiar LB. Ah, vale, eso es para curarlos. Ah, vale, 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 ¿no? O sea, para seleccionar que. Vale, vale.
Vale, creo que lo entiendo. Ah, no, pues mira, me ha dado créditos. O sea, cuando tienes el Omnigel a tope, en vez de darte Medigel, perdón, Omnigel no, Medigel, en vez de darte Medigel, te dan pasta. Ah, vale. Buena experiencia. Vale. Entonces, eso hubiera explotado, ¿no? Eso sí lo hubiéramos dicho a Miranda, Miranda. Pues no. No le has hecho nada a Miranda. Madre mía, Magical Powers es una mierda. Qué difícil el tío, ¿eh? Es muy difícil. Ah, mira, podríamos haber salido por aquí. No me he dado cuenta, tío. ¡Hombre! ¡Una caja! ¡Hombre! ¿Pero que me dejo yo aquí cosas? ¿Esto qué es? ¡Trae para acá! ¿Qué dices? ¿Munición? ¡No! Recarga, loca. Ah, ya recarga automáticamente. Vale, todo esto lo vuelvo a poner. Hostia, tenía munición al lado, ¿eh? No lo he visto. Su puta madre. Era este, ¿no? No, entonces era el otro. Isa. Ya está. 3.000 pavos. Ay. 3.000 pavos, tú. Joder, macho. Te he hecho un asaltador de bancos. ¿Por qué está la máquina aquí? Vehículo Jirmir dañado. Explorar. Este es otro. Vale. Iridio. Ah, mira, de puta madre. Vale, a ver. No tengo ninguna actualización, ¿no? Vale. Pero si lo hemos matado ahí abajo, ¿por qué está aquí? No lo sé. Se supone que lo tendría que haber matado aquí, ¿no? Se supone. Me imagino. Free and clear. Vamos a ver. ¡Quieto parado! ¡Mira el loco! Es un hikikomori. Vamos a ver, bachaco. Mueve ese culo de ahí. Aléjate del teclado. ¡Suelta ese teclado! Ya estás a salvo, pringado. Lleva un trasto en la cabeza, ¿no? No, no me he fijado bien, pero. ¿Qué, cómo? Vale, debo. ¿Qué tienes? LT, virtud. No, tengo que cargar. La he liado ahí, ¿eh? Eso, tenía tiempo ahí. Es que me pones el cartel en medio, tío, y no me da tiempo a leer, ¿no? Ah, vale. Quítame esa mierda de cartel de ahí, tío. Human. Where did you hide? How come they didn't find you? Who didn't find us? The monsters, the swarms. They took everyone. No estábamos aquí. We're not survivors, Vitor. We just got here. You don't know. You didn't see. But I see everything. Looks like security footage. He must have pieced it together manually. What the hell is that? Hostia, están llevando algo. I think it's a collector. Un recolector. ¿Un recolector? ¿Qué es un recolector? Some kind of alien? There are species from somewhere beyond the Omega-4 relay. Only a few people have ever seen one in person. They usually work through intermediaries, like slavers or hired mercenaries. If they're involved with the Reapers somehow, it could explain what happened to the colonies. Hostia. Qué cabeza más rara. Collectors have advanced technology. They could have a weapon that disables an entire settlement at once. The Seeker swarms. No one can hide. The Seekers find you, freeze you, then the monsters take you away. Why didn't the collectors take you? Swarms didn't find me. Recolectores. Monsters didn't know I was here.
The collectors aren't known for being careless. Maybe his Enviro suit kept him from showing up on their sensors. Or they were using technology specifically designed to detect humans. Only human colonies have been hit. Pero me lo apunto, recolectores. Enjambres. Tell me more about these swarms. It's how they find you. Seeker clouds, machines like tiny insects. They go everywhere. They find you, then they sting you, freeze you. Sounds like miniature probes, maybe. Find victims, then immobilize them with a stasis field or nerve toxin. Huida de Vector, enjambres. Huida de Vector, ya le habíamos preguntado, ¿verdad? Sí. I want to know more about the collectors. Nobody knows much. They're so rare, a lot of people don't even believe they exist. More importantly, why are they abducting human colonists? What are they after? Maybe the elusive man can figure it out. Vale. What happened next? The monsters took the people onto the ship, and then they left. The ship flew away. But they'll be back for me. No one escapes. I think that's probably all we're getting out of him, Commander. Vale, gracias, Vector. We appreciate what you told us. You were very helpful. I studied them. The monsters. The swarms. I recorded them with my Omni-tool. Energía oscura. Lots of readings. Electromagnetic. Dark energy. We need to get this data to the elusive man. Grab the quarry and call the shuttle to come pick us up. What? Vitor is injured. He needs treatment, not an interrogation. We won't hurt him. We just need to see if he knows anything else. He'll be returned unharmed. Your people tried to betray us once already. If we give him to you, we'll never get the intel we need. Praza was an idiot, and he and his men paid for it. You're welcome to take Vitor's Omnitool data, but please, just let me take him. Oh, debes de unirte a nosotros, Tali. You don't have to take Vitor and go. We could work together, just like old times. I want to, but I can't. I've got a mission of my own. It's too important for me to abandon. Oh, Tali no viene. For you. When it's over, and I'm still alive, we'll see what happens. ¿Cuál es la misión? A lo mejor te podemos ayudar. That sounds dangerous. What are you doing? I don't think Cerberus needs to hear about it. But it's in Geth space. Ooh. That should tell you how important it is. Vector se va con Tali. Vector vendrá con nosotros. Que se vaya con Tali. He's traumatized and he needs medical care. Tali will give us the Omnitool data and take him to the flotilla. Understood, Commander. Thank you, Shepard. I'm glad you're still the one giving the orders. Good luck out there. If I find anything that can help you, I'll let you know. Muy bien, así me gusta. We're ready for Semper Fi.